Ahora, definitivamente la participación de Perú pues ha sido elogiada por el hecho de que no solo tú conseguiste una medalla de oro, sino también Alessandra Grande en lo que es karate, una medalla de bronce, ¿no? Eso también te ayudó a ti un poco el ánimo, te levantó, te ensalzó. De verdad, yo cuando regresé, recién me dijeron que ya hay más peleadoras, ya hay más medallas, ¿sí? Pero cuando yo estaba allá en China, yo no quería pensar de nada, solamente estaba concentrada. No hablaba con nadie, solamente con entrenador, con hermana. Es dos únicas personas con quien yo podría hablar. Ahora, ¿cómo fue tu entrenamiento? Porque hemos visto algunas fotos y nos comentabas antes de empezar la entrevista que incluso te fuiste a la selva. ¿Cómo fue esa parte de tu rutina previa para la concentración, para olvidarse del mundo? Hemos preparado en la selva, en Iquitos, no, exactamente no en mismo Iquitos, es fuera, 30 minutos más o menos. Es muy lindo el lugar, completamente naturaleza. Es muy buena preparación porque nada no te distrae. Tú estás concentrada pues, solamente por tus entrenamientos. Además, entrenamientos en naturaleza te da tanto fuerza que no. Tú sientes esta fuerza y yo exactamente me sentí cuando yo subí al ring, me sentí toda esta fuerza que yo recibí allá y me gustó allá mucho. Y también después de este viaje decidimos abrir nuestra academia allá en la selva, es como campo internacional. Donde, ¿en Iquitos? Fuera de Iquitos. Okay. ¿Y quién la está viendo en este momento? ¿Quién se encarga de administrar, de enseñar? Nosotros es yo, mi hermana Antonina y por supuesto nuestro entrenador Pavel, porque somos una familia, somos un equipo, como hermana y es esposa de entrenador. Toca en familia, ¿no? Sí, sí. Paquetito ahí, compactito. Todo, y por supuesto todo hacemos juntos. ¿Y cómo vas a administrar tu tiempo para estar acá, estar allá? Porque acá también das clases en Lima. Sí, sí, sí. No vamos a dejar Lima, ¿no? Porque vamos acá como caminar dos lugares. Porque allá es un campo como afuera, donde tú puedes prepararse tranquilamente, como mejorar tu nivel con tu técnica, claro. Y como fortalecer entrenando en naturaleza. Ahora, veíamos algunas fotos también. Cuéntanos del vestuario con el cual salías a pelear, para que la gente sepa, ¿no? Porque se veía bonito en la foto. Vestuario es igual, es shorts y un polo, ¿sí? Pero en la ceremonia, la ceremonia abierta, un opening ceremony, ellos como han hecho un bonito ritual. Para esta ceremonia han escogido solamente 15 peleadores, 10 chicos y 5 chicas en todo el mundo de Muay Thai que va a representar Muay Thai. Yo estaba escogida ya. Y para estas 15 personas como decidieron que van a vestirse en una ropa, se llama Muay Boran y es como ritual de ropa de Muay Thai. Es muy bonito, muy lindo. ¿Con ¿sí? plumas? No es con plumas, pero es como ritual, con así, como allá, un top, shorts, pero muy lindos. Y yo creo que es nosotros, equipo de Muay Thai, eran más interesantes de toda ceremonia de abierto. 9 veces campeona del mundo. Esa es una cosa pues espectacular, ¿no? Sí, 9 en total, 6 de este en Muay Thai. En Muay Thai, son 2 en Vale Todo y 1 en Kickboxing. Bueno, definitivamente lo que más te adecuas tú pues es en Muay Thai, ¿no? Muay Thai. Pero sí, como te hablamos en algún momento, si de pronto así, medio jijiji, jajaja, te enfrentas a nuestra Kina, mal partida, también podrías estar ahí. Yo he tenido hace poco, en mayo, una pelea profesional contra Lana dos Santos. Uh-huh. He ganado y como para mí soy como peleadora profesional, yo no veo ni un problema, uh-huh. ¿Sí? Como pelear con como peleadores que tienen nivel, que tienen como su ranking, sí, normal, pero ya es cosa como de ella, si ella va a querer. Si ella quiere pelear, peleo. Yo creo que nos debemos encargar de eso, Mariano. Ahora,
Valentina nos ha llenado la mesa, aparte de su medalla, de accesorios maravillosos, guantes, de una diploma y de la mascota de los Sport Accord Combat Games, que son los juegos que se realizaron en China. Ahí está el certificado, pues, ¿no?, de Valentina. Y esos son guantes. Es guantes, sí, con cual entreno. Y esto es símbolo de estos juegos. Es un tigrillo. Pero es para todos juegos. Pero aparte, había como una mascota, igual tigre, pero para todos deportes. Cada deporte, tenía, sí, uno. Y Muay Thai tenía un tigre que golpea rodilla. Sí. Bonito. Qué lindo. Don, creo que se llama, si no nos equivocamos, la mascota. Pero cuéntanos, de acá ya estás con la medalla, ¿qué es lo que se viene a corto plazo para ti? Mundial en noviembre, ¿no? Sí, vamos a prepararse, a viajar, vamos a prepararse con hermana, con Antonina. Ustedes son muy amigas, ¿no? Además. No solo amigas, como Antonina, ella hermana mayor. Ella empezó temprano, más temprano que yo, y ella siempre era como un ejemplo para mí. Hasta hoy día ella es a quien yo siempre miro y como a quien quiero parecer. A quien admiras. Sí, así es, exacto. Bueno, Antonina está además también acá en nuestro set. Más adelante estaremos con ella aquí sentada conversando para conocerla un poco más. Porque ella también en algún momento como que dejó, ¿no? Dejó el deporte y ella no dejó nunca. Solamente había una temporada cuando ella no participó por unas razones. Claro, o sea, a nivel competitivo hablamos. Sí, pero siempre estamos como en artes marciales, porque para nosotros, para Pavel, para Antonina, para mí, artes marciales es no solo un hobby. Es vida, exactamente. Es forma de ser, forma de vivir, forma de pensar, forma de respirar. Es una filosofía de vida, literalmente. Literalmente. Vamos a una pausa, Chichi. Vamos, nos corresponde ir a nuestra segunda pausa. Ustedes quédense ahí, volvemos con más aquí en Enlace Deportivo.